Vamos a dar inicio con nuestra segunda unidad. Ya hablamos del acto jurídico. Ahora vamos a hablar de las obligaciones civiles. ¿Muy bien? Ok, empecemos. Ulpiano, en el digesto romano, decía lo siguiente. Obligatius juris vinculum. Quo necesitare un solventae secundum nuestra civitatis sin re. En castellano significa la obligación es el vínculo jurídico mediante el cual quedamos constreñidos de acuerdo al derecho de nuestra ciudad. En la obligación intervienen dos sujetos. El acreedor y el deudor. El acreedor va a exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Vamos bien? La vida es como una rueda de la fortuna. A veces podemos ser acreedores u otras veces podemos ser deudores, de acuerdo con el contenido de la obligación. Voy a poner un ejemplo. Bien, normalmente compañeros, la mayor el mayor número de actos jurídicos que se celebran se cumple normalmente en ese porcentaje de incumplimiento. Pues entonces surge una obligación y entonces vamos a exigir a la otra parte el cumplimiento de la misma. ¿Listos? Pongo un ejemplo para que vean cómo, la, cómo a veces la vida es una rueda de la fortuna. Ahí va. Vámonos por un contrato de arrendamiento. A es el arrendador, B es el arrendatario. ¿Ok? Primer supuesto. B paga puntualmente su renta. Siempre, siempre la paga puntualmente. Y dentro de los compromisos que tiene A, pues es dotar de agua potable a B, el pago de luz, la cuestión de posiblemente incluso a lo mejor pactaron hasta alimentos este, y, y mantener el inmueble pues en condiciones pues ideales para pues habitar este, este bien. B siempre paga puntualmente su renta y A no cumple con los compromisos que pactaron díganme ustedes, en este supuesto, ¿quién es acreedor y quién es deudor? Acreedores A y B, el deudor. Seguros, porque sí. B está pagando puntualmente, ¿eh? Él siempre. A. A es el deudor. A es el deudor, porque él no está cumpliendo con sus compromisos, ¿verdad? Y B es el acreedor él va a pedirle a A como arrendador que cumpla con sus compromisos porque él está pagando la renta. ¿Vamos bien? Viceversa. Ahora lo que ocurre es de que A cumple con todo, sus, con, con todo lo que se comprometió con B y B no está pagando la renta. Ahora, ¿qué va a pasar aquí, compañeros? ¿Quién es acreedor? Ah, ¿Y quién es? A es el acreedor. A ah, es el acreedor. Y B es el deudor. deudor al revés. Porque A le va a exigir a B el cumplimiento de la obligación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguiente punto, por favor. El contenido de la obligación puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Muy bien, dar, hacer, no hacer. ¿Cuál es el compromiso que tuvieron A con B en este contrato de arrendamiento? ¿A qué se comprometía? B, al momento de recibir el objeto en renta. ¿A qué se compromete? A pagar. La de... A pagar. Entonces se comprometía a, a dar, dar una cantidad de dinero. ¿Se entiende? Vamos bien. Contrato en, en un contrato de prestación de servicios a un albañil. Yo soy ya y contrato al albañil para que me construya unos cuartos. ¿A qué se compromete B en este vínculo jurídico? A ser, queridos, hacer. Mejor, ok, hacer. ¿Está? Y yo me comprometo a dar. ¿Dar? Muy bien. Celebro un, una, un arrendamiento con Francisco Javier y a Francisco le digo, yo soy el arrendador, Francisco es el arrendatario. Y le digo a Francisco: Francisco, sobre este departamento que te estoy rentando, tú, tú no lo puedes rentar a terceros. ¿Qué otra, qué otra modalidad le estoy dando? La de no hacer. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. El contenido tiene que ser lícito. Maestro. Sí. Perdón. Eh, el, un compañero tiene una duda. Dice: ¿cuáles son las voluntades que engendra solo obligaciones para una parte? ¿Cómo? A ver, cuando las obligaciones. No, las obligaciones siempre son vínculos que existen, que surgen entre dos partes. O sea, a lo mejor si usted me habla del acto jurídico derivado de un tema gratuito, pudiésemos decir que existe un, una primera, un primer elemento, por ejemplo, en la donación. La donación pura y simple. Ahí va. Donación. Dentro de su clasificación entra como un acto jurídico gratuito. En este caso, por ejemplo, A. Se compromete a transmitir gratuitamente un departamento a B. ¿Sale? Y B, la única carga que tiene es aceptarlo o no aceptarlo. ¿Sale? Esa es la única carga que tiene B. Muy bien. Vamos a ver. En este supuesto, el acto solamente, pues de alguna manera, graba a una de las partes. B solamente acepta o no acepta. Pero en un futuro se puede generar un tema que se llama ingratitud que puede dejar sin efectos esta donación. Si B pues comete un delito contra A, si B pues no ve por A, si B pues de alguna manera le causa un daño a A, pues A pudiese reclamar un tema de ingratitud y dejar sin efectos el contrato de donación. Al final de cuentas, siempre va a haber ese acuerdo, siempre va a haber una disposición entre las partes. En la, en, la, en la obligación, vamos a tener esas dos partes involucradas, acreedor y deudor. Muy bien. Jessica. Sí, maestro, gracias. Le comento si él me indica algo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Compañeros. La obligación, el objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible física jurídicamente y tiene que ser determinado y determinable. Recuérdenlo, si no es lícito, si el objeto no es posible, si no lo podemos determinar, entonces pues de alguna manera tenemos ahí un tema de nulidad. Y entre las partes surge una relación jurídica. Vamos bien, compañeros. Ok. ¿Qué problema tendríamos en este caso? Le digo a Abraham: a ver, Abraham, fíjese que, que le voy a vender a usted armas que son de uso exclusivo del ejército. ¿Sale? Es más, lo hacemos por escrito y hasta dos testigos están, están este, que ratifican que usted y yo nos comprometimos a eso. La pregunta, en caso de que surja un incumplimiento de la obligación, ¿usted podrá presentar esta causa ante los tribunales? Sí, ¿Sí la podrá presentar ante los tribunales de que yo no le entregué las armas de uso exclusivo del ejército. No. No, ¿verdad? Porque es ilícito. Hay otras maneras que se cobran ese tipo, ese tipo de compromisos. Pero no. ¿Cuándo, ¿cuándo usted habrá visto que, que un narco lleve a, sus, lleve a sus clientes a un juicio porque no le pagaron? No, lo que hacen es cobrarse pues de una manera, pues, un poco incivilizada, ¿no? A través del uso de la fuerza. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. Seguimos. Ok. Ahí va. Por favor. Obligación real y obligación personal. Obligación real. Vínculo que existe entre dos sujetos, acreedor y deudor. Hay una relación jurídica entre las partes, como ya hemos venido señalando. El deudor se determina por su identidad personal. Yo celebro un contrato con Carlos García. Carlos García incumplió con el contrato. Carlos García es el deudor. Muy bien. Carlos pudiese transmitir su deuda a través de una sesión de deudas siempre y cuando yo esté de acuerdo. Carlos se la va a ceder a Karina. Bueno, antes de que la ceda yo debo estar. De acuerdo. El deudor. Me responde con todo su patrimonio, ¿eh? No hay de que no. Si me debe una lana, yo voy a ir por todo lo que tenga. De acuerdo al valor de, 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 de la obligación que tiene con su servidor. ¿Ok? Muy bien. Esta es la obligación personal. Obligación real. Es un vínculo que existe con una cosa. Muy bien. Aquí el objeto del cumplimiento es el gravamen la cosa como tal. El titular del derecho es el que posee la cosa. Tengo un bien inmueble hipotecado a nombre de Ricardo Murrieta. Ricardo se lo transmite a Janet. ¿Sale? Janet, ¿qué está aceptando con dicha transmisión? El gravamen que tiene el bien. ¿eh? Discúlpeme, pero ahora usted va a responder por la deuda que se encontraba garantizada en la hipoteca. ¿Se entiende? La obligación se transfiere a los sucesivos poseedores. Tengo un automóvil que tiene bastantes multas de tránsito. Se lo vendo a Abraham. Ahora, ¿quién va a pagar las multas de tránsito que tiene ese automóvil que no pague? El nuevo poseedor. ¿Se entiende? El obligado responde con la cosa, la grabada, y la deuda se extingue con ella. Aquí afectamos a una cosa. Y entonces a eso nos vamos a comprometer. ¿Se entiende esa diferencia, compañeros? Por ahí vi que teníamos alguna duda, mi estimada Jessica así es maestro dice el compañero enrique que respecto al ejemplo en el que dijo de la venta de armas cómo es cómo es algo prohibido entonces a qué tipo de contrato se refiere ok a ver en este caso compañeros les mencioné las características del acto jurídico y cuando hablamos de los elementos de existencia y elementos de validez hablamos de la licitud del objeto lo recuerdan si el acto es ilícito, no puede producir consecuencias de derecho. ¿Sale? Por eso el acto es nulo. Yo no lo voy a reclamar ante tribunales. ¿Por qué? Porque versa sobre un acto que se encuentra fuera del marco de la ley. ¿Se entiende? Posiblemente, si yo sea, si yo soy un distribuidor de armas legalmente establecido y le vendo a usted las armas de uso también de que puede utilizar un civil en su casa y usted me muestre permiso de la SEDENA, entonces estamos hablando de un acto lícito dentro de los elementos de existencia del acto jurídico. ¿Sale? Ahora con el tema de la constitucionalización del cannabis, determinados gramos para uso para consumo de una persona, pues con fines recreativos. Si me encuentro que usted se encuentra en su casa, pues fumando, fumando una yerbita y entra dentro de los parámetros de legalidad, pues no está infringiendo ninguna norma. Si yo me constituyo como un distribuidor certificado y autorizado por el Estado para vender el cannabis, si yo le vendo el cannabis en la medida, en, en las proporciones que me establece la administración pública, entonces entramos dentro de los actos jurídicos con el elemento de la licitud. ¿Me explico compañeros? Muy bien. Ricardo veo que levantó la mano, ¿verdad? Sí, pues ah. cuando, ahí en las armas, cuando dice que es ilícito es un contrato de palabra, nada más se supone, ¿no? Pues se supone, no puede entrar en otro cuando es ilícito, y como dijo cuando es lícito, pues ahí entra un, en un contrato firma y todo el rollo, y si incumples en ese contrato, cuando son lícitas, por ejemplo en Estados Unidos ahí sí puedes demandar, ¿no? Ok, sí. Pero en este caso, mi estimado, yo no le pondría el nombre ni de contrato, ¿eh? Porque el contrato estamos haciendo referencia a que es algo regulado por la norma, ¿eh? Aquí, aquí yo le pondría el nombre como es hecho ilícito. Este sería un hecho jurídico ilícito. Esa sería su clasificación. Porque si le pusiéramos contrato, significa que es algo que se encuentra permitido. Y no es así, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ok, compañeros, muy bien. Atentos, por favor. Ma Ahí va. Sí. Oh, perdón, eh, dice el mismo compañero que si entonces le podría dar un ejemplo del contrato atípico. Atípico, usos y costumbres. ¿Sale? Usos y costumbres dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto de los derechos humanos, dentro del marco de igualdad de género. Ahí va por ejemplo a la mejor en algunos pueblos en algunas comunidades pues a la mejor se permite dentro de sus usos y costumbres que a la mejor pues adquieran determinada cantidad de peyote pues para pues a la mejor este en algún algún ritual en alguna situación dentro de esa comunidad pues en esas fiestas en particular se permite su consumo eso sería un contrato atípico. Otro ejemplo, y, y esto por ejemplo es un caso que, que resolvió la corte. Un indígena de una comunidad de un pueblo de Oaxaca, pues consumió, este, lo encontraron con carne de iguana. Hasta cierto punto hay cierta prohibición para su consumo, pero sin embargo se acreditó que dentro de sus usos y costumbres, esa comunidad de un pueblo de Oaxaca, pues acostumbra al consumo de eh, la iguana no cometiendo ninguna infracción dentro de los usos y costumbres ¿por qué? porque pues se toma en consideración su situación en particular eso sería un ejemplo de un contrato atípico sí compañeros muy sí, bien gracias, maestro. sí muy bien compañeros Ahí va la fuente el lugar donde brota el lugar donde emana, el lugar donde surge la obligación, sale donde nace. Compañeros, el fundamento que viene en esta lámina es el fundamento del Código Civil de la Ciudad de México, aunque los códigos civiles de, de las entidades federativas los van a encontrar así clasificados. En cada uno de sus disposiciones van a encontrarlo así. Revisando el Código Civil del Estado de Sonora, tenemos la misma clasificación. Solamente hay que buscar el articulado correspondiente. Ahí va. A lo largo de esta clase, vamos a hablar de estas fuentes de las obligaciones. La principal fuente de las obligaciones se llama contrato. La principal. En un sentido amplio, el contrato es un Acuerdo de voluntades que crea, que transmite, que modifica, que extingue derechos y ¿sí? obligaciones. Esta es la principal fuente de las obligaciones. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Siguiente. Declaración unilateral de la voluntad. Declaración unilateral de la voluntad. Recompensa. Promesa. Concurso, perdón compromesa de recompensa este el testamento mmm, oferta al público etcétera etcétera se pierde mi perrito firulais quien lo encuentre va a recibir una recompensa a los mejores cantantes de una región, los voy a meter a un concurso y el mejor va a ganar un premio. ¿Sale? Manifiesto mi última voluntad sobre mis bienes al momento de que yo muera. Muy bien. Oferta al público. Como comerciante, pues pongo determinados bienes, determinados eh, mercancía en promoción y debo de respetar esa promoción a todos mis clientes. ¿Vamos bien, compañeros? Esta es la declaración unilateral de la voluntad. ¿Ok? ¿Continuamos? Más adelante vamos a ser más específicos. ¿eh? Siguiente. La gestión de. Negocios. Atentos, por favor. A. Se encuentra de viaje. Él tiene un local comercial que la autoridad administrativa llega a una visita y, como no está, lo va a clausurar. Clausura. Muy bien. B como es un muy buen vecino, se da cuenta de esta situación que va a ocurrir y de alguna manera interviene, evita la clausura y paga los derechos que en su momento no había pagado A. Está actuando sin mandato, está actuando en el tema de garantizar el derecho de A, aunque no está presente, como es en su beneficio. Surge la famosa gestión de negocios. Entonces A, por lo menos deberá de cubrir los gastos que B generó, pues para evitar un daño a su patrimonio. ¿Se entiende, compañeros? Ricardo, te escuchamos, por favor. Eh, profesor, me interesa eso porque hay más o menos le ando en negocio ahí. ¿Me puede explicar otra vez, por favor, eso? A ver, usted, la persona que es la titular no se encuentra. Y una tercera persona, sin tener ninguna obligación, sin tener ningún mandato, sin tener ninguna instrucción de, de usted, actúa en beneficio de su patrimonio. El buen samaritano. ¿Sale? La obligación, a ver, la, la gestión tiene que ser sin mandato, pero también tiene que ser útil. Como le benefició Ricardo, por lo menos usted debe de cubrir los gastos que el gestor realizó en su beneficio, por lo menos. ¿Sale? ¿Se entiende? Y, es, y él puede recuperar por lo menos lo que invirtió en eso, por lo menos. ¿Ok? Es el buen samaritano. Actúa sin interés. Actúa porque le nace. Actúa porque quiere ayudarlo. Y en esa medida, pues yo creo que le correspondería a usted. Ok, pues, pero se refiere económicamente, como buen samaritano, que por ejemplo, que digan, el, yo tengo un local de piñatas y lleguen y me lo quieran clausurar por lo que usted quiera, yo ando en otra parte. No, oiga, mire, ¿cómo nos podemos arreglar? Ah, ok, incurrió en esto, que no se debe tomar en, en como ese evento infantil no se debe tomar. La multa son de tres mil pesos. Ok, yo la pago aquí mismo. En ese aspecto se refiere usted. Exactamente. Okay. Ese tercero, pues actúa de muy buena fe con usted, ¿verdad? Sí. Por lo menos. Usted tiene que cumplir con esa buena fe con la que actuó. Okay. Pero ahí, por ejemplo, entraría uno como algo moral, porque, o cómo está el show, por ejemplo. Pues una deuda, si usted quiere hasta llamarla una deuda moral, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas, pues tenemos ahí, pues, por lo menos, este, pues, por lo menos, un tema de. de bueno, yo es que más que una deuda moral, sí, es que sí, una obligación, eh. O sea actúa en su beneficio y yo pudiese, de así quererlo, llevarlo a un juicio y usted me tendría que pagar lo que yo invertí en Ay. su beneficio. O sea, no, dice, no, 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 de... no, no, no queda solamente una deuda moral. O sea, yo creo que si, aquí, si hay un tema de exigimiento de una obligación en un momento determinado, por eso de, entra dentro de la, de la fuente de las obligaciones, mi estimado. Un doctor, derecho ¿no? de obligación. Exactamente. Okay. ¿Sale? Gracias. ¿Quedó claro el ejemplo, compañeros? Muy bien. Siguiente. Enriquecimiento ilícito o ilegítimo. Chan, 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 chan. Imaginen que, primer supuesto, yo recibo como servidor público un ingreso mensual. De 25 mil pesos. Sin embargo, en la praxis, mis gastos son por 80 mil pesos mensuales. Aquí yo no puedo acreditar una riqueza por 50 mil pesos. Pudiese, pudiéndose tratar de un desfalco al erario público. Bueno, no, no, 50 mil, serían ahí este. Este. 45, ¿no? ¿Cuánto? 55, ¿verdad? 55, bueno. 55, pero bueno, maestro. 55, sí, pero bueno. Más o menos se entiende, compañeros. Vamos bien. Hay un enriquecimiento ilícito y legítimo que genera una obligación, en este caso con el erario público. Muy bien. Ok, ahora les pongo un ejemplo de, de un particular, ¿listos? Muy bien, ahí va. Yo le debo de transmitir una lana a Karina, porque hay un vínculo laboral entre Karina y su servidor. Le voy a hacer una transferencia a Karina. Por un error, no se lo transfiero a Karina, sino a Carlos. Como no hay no, ningún vínculo entre Carlos y su servidor, Carlos recibió una lana que no le corresponde. Carlos tendría que regresármelo a mi cuenta, porque no hay ningún vínculo por el cual lo, yo le haya transmitido los 20 mil pesos que le transmitía a su cuenta. Si Carlos no me lo regresa, yo voy a llevarlo a un juicio, una acción civil por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque él no debió haber recibido dicha cantidad de dinero. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Ricardo, ¿te escuchamos, por favor? Sí, es, es, así pasó en ¿no? un caso ahí, rapidito, que el banco le depositó no sé qué tanto, 75 mil dólares a alguien, y él se los gastaba, se los gastaba, y no hasta que investigaron, y él, y él, y él se escudó. Oh, pues es que yo no se los pedí, ¿no? Está, está reglamentada una ley de que tú recibiste un dinero y que también, pues, no estás... que debes de estar más vivo para decir, a ver, ese dinero de dónde viene, dónde prosigue. Existe es que se lo gastó el muchacho, pero pues va para adentro por mientras averiguamos, ¿no? Pues, por el tema de que simplemente, pues, ¿por ¿cómo voy a recibir algo que no me corresponde? Sí, pero ar tanto? argumentan mucho, dicen, ah, pues yo no pedí que me depositaran. O sea, no están vivos una cosa, dicen, y para otras cosas no son tan vivos de decir... Pero ¿por qué te despositan ese dinero sin nadie te debía? ¿Por qué no averiguaste primero de dónde procedía ese dinero? Ah, oh, pues es que yo el vato decide siendo un documental. Es que yo no se los pedí. Ah, oh, mijito, pues tampoco no estás tan así, pues pero le vas para adentro. <laughs> Muy bien, excelente. Manuel Valenzuela, te escuchamos, por favor. Maestro, por ejemplo, en esos casos, cuando recibes un depósito de, de X, eh, cuenta que no esté recibido. ¿ha ¿Habido casos donde no han sido reclamados? Bueno, si nadie reclama, pues bueno, también hay una prescripción para solicitar ese tipo de, de reclamaciones, ¿no? Si nadie reclama, pues bueno, entonces usted por el transcurso del tiempo vamos a ver un poco que, más que, adelante. ¿Era un problema este, fiscal, fiscal en este caso? A ver, también hay un tema muy importante, mi estimado don Manuel. Si usted no reclama por el transcurso del tiempo, también prescribe un derecho. Yo como acreedor, yo como el banco, nunca le reclamé y pasaron basta, bastante tiempo y entonces al rato no le voy a venir a pedir a exigir a cumplir una obligación porque prescribió por el simple transcurso del tiempo, ¿me entiende? También las acciones no quedan abiertas eternamente, ¿ok? Muy bien, eh, José Luis Rico y bueno creo que tenemos una pregunta por ahí, ¿verdad? José Luis Rico, te escuchamos por favor. Sí, licenciado, gracias. Oiga, una consulta a nivel general, de todo lo que hemos estado ahorita mirando. Eh, ¿Cómo quedaría la cuestión de la posesión contra la titularidad, en la cuestión de tanto de lo que hablamos anteriormente como ahorita en el tema del banco también, de, de los depósitos desconocidos, por así decirlo? O sea, en cuestión de la responsabilidad. Ok. Si yo como banco me equivoqué en una transferencia, primero pues de forma, de forma, a través de un convenio, a través de una negociación, le voy a decir, ¿sabe qué, mi estimado José Luis? Pues regréseme ese dinero que no le corresponde. Me equivoqué yo en la transferencia. Usted, en ese tenor, pues tendría que regresarme ese dinero. De no hacerlo, la obligación es un vínculo jurídico que surge entre las partes. De no hacerlo, yo lo voy a llevar a una acción civil en la cual le voy a reclamar un tema de enriquecimiento ilícito porque usted no me puede acreditar porque yo le hice esa transferencia. En ese supuesto, el juez lo va a condenar a que regrese usted el dinero que indebidamente recibió. Todos estos puntos que estoy mencionando implican... Una exigencia implican un tema de que si usted no cumple, pues yo le voy a hacer que usted cumpla mediante una acción civil. ¿Me entiende, José Luis? Sí, sí, muy, muy claro. O sea, que si no hay un vínculo jurídico, es donde podemos, donde existe esa laguna que se puede exigir eso, ese eso que estamos hablando, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué recibió usted los cincuenta mil pesos? Ah, porque me debía. Ah, bueno. Entonces usted dice: a ver, a ver, Héctor, no te hagas tonto. Tú, yo recibí los 50 mil pesos de tu parte porque tú me debías una lana. Y aquí está el, el, el acuerdo, aquí está el contrato que acredita el vínculo entre las partes. Ah, bueno, entonces ya no puedo reclamar eso, ¿verdad? Si no lo podemos justificar, ahí está el problema. Ahí está el problema del endequecimiento ilícito o sin causa. Muy bien, José Luis. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy claro. Las órdenes. Carlos, te escuchamos, por favor. Hola, maestro. Buenas, eh, buenos días. Buenos días. Si, yo hago una, si yo hago una transferencia y me equivoco, se la hago a otra persona, ¿puedo reclamar esa transferencia? Por supuesto, lo que estamos mencionando del tema de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué sí, la por otra bien. persona recibió una cantidad de usted? No hay un vínculo que los una. No hay una situación para, para la cual haya recibido esa transferencia. Lo, que lo primero le va a decir de forma, pues, un acuerdo bilateral. Oye, regrésame ese dinero que no te corresponde. Si no lo quiere regresar bajo esa vía, entonces podemos iniciar una acción civil por enriquecimiento ilícito. Aquí lo que tiene que usted valorar, qué vale más, qué tanto, qué tanto vale el, el, la transferencia que usted hizo. Porque puede salirle más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? <laughs> ok, gracias. Sí, gracias. Aquí, aquí hay que valorar eso. Muy bien. Señora eh, Vale, gracias. Sí, siguiente punto, compañeros. Ah, por ahí viene una pregunta, mi estimada Jessica, creo que la vi, por favor. Sí, maestro, es correcto. Dice: ¿Cuál es el contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico? Estos son los contratos conmutativos, ¿sale? Desde el momento que los celebramos, tenemos una certeza de las prestaciones que nos adeudamos las partes. ¿sale? Salvo los contratos de juego, los contratos de apuesto, los contratos de compraventa de esperanza, todos son contratos conmutativos. Los demás serían los aleatorios. ¿Muy bien? Ok. Gracias, maestro. Sí. Última fuente de la obligación, para que ya después ahorita hagamos una pausa, se llaman los hechos ilícitos. Como diría el chavo del 8, sin querer queriendo causa una afectación, causa una lesión a un bien jurídico de otra persona, sin querer queriendo. ¿Sale, compañeros? Ahí va. A ver, una cosa es que, que, que constituye un delito. Esa es otra cuestión, ¿eh? Ahí va. Ah, está en un centro comercial. Y sin querer, algunos productos que están en un estante, pues. Lo rompe. Se tropieza, pum, tira el estante y lo rompe. Uh. ¿Tiene que cumplir con una obligación o no? ¿Tiene que pagar ese estante que dañó? ¡No lo quiso! Se tropezó, se cayó, no tuvo precaución y ni modo, compañeros. Hay una obligación. ¿Se entiende? Muy bien. Voy manejando. No estaciono, no, no freno a tiempo, chin, y le pego al otro vehículo, causándole daños a su propiedad. En un aspecto civil, implicaría reparar el daño que causé. ¿Se entiende? Si hubiese lesiones, eso ya sería un tema de la vía penal. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Para que quede muy gráfico lo que hemos visto, por favor, ahí está. El primer elemento que vemos es un contrato, acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica y extingue en un sentido amplio derechos y obligaciones. La declaración unilateral de la voluntad, por ejemplo, en el testamento, la persona dispone de sus bienes a su muerte. La gestión de negocios esta señorita en este tema de pandemia lleva la despensa a estos adultos mayores a su casa vamos bien ok muy bien seguimos por ejemplo con este tema del enriquecimiento ilícito recibe un dinero de un depósito que no le corresponde si es servidor público, recibe, gana 50 mil pesos mensuales, pero eroga gastos y tiene propiedades que no puede justificar con su salario. Hecho ilícito. Un hecho de tránsito que produce un daño a la propiedad de otra persona que aunque no hayamos tenido la intención, hay que reparar el daño que se causó. ¿Vamos bien, compañeros? Muy no, bien. No, perdón. Sí. Dice un compañero. ¿Cómo se conforma un contrato o cuál es la consecuencia para realizar el contrato? Bien, el contrato, destacamos, acuerdo de voluntades. Ya vimos los elementos del acto jurídico, ¿sale? Vimos elementos de existencia y vimos elementos de validez. Entonces, ahorita un poco más adelante, vamos a hablar estos elementos dentro del propio contrato. Pero acuérdense, el contrato debe de cumplir con los elementos de existencia y con los elementos de validez que hemos hecho referencia con antelación. En unidades posteriores vamos a estudiar qué, 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 qué contenido tiene nuestro contrato y los diferentes tipos de contrato que regula el Código Civil. ¿Muy bien? Ok, compañeros. Pues bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta, mi estimada. este. Si no hay alguna interrogante antes. Pues vamos a hacer, ¿qué le parece, mi estimada Jessica, una pequeña pausa, pues, para que tomen algún café, para que, pues, este, estiren un poquito los músculos. Eh, voy a poner aquí una pequeñísima cortinilla, compañeros. Maestro. Sí, maestra, sí, mi estimada Jessica. Creo que quiere participar un compañero antes de irnos a nuestro receso el compañero José Luis. José Luis, te escuchamos. José Luis. Sí, le iba a preguntar sobre, sobre el convenio, pero ahorita que regresemos, si quiere, para no alargar más el tema. Ok, muy bien. Sobre sí, la sí, del convenio. Ok, si quiere, ahorita que regresemos, le hablo bien del convenio, porque eh, el tema del convenio, mi estimado amigo, este, vamos a hablar que, que tiene características muy en particular, ¿no? Que, que no son las mismas que la del contrato. Y ahorita que regresemos, con todo gusto, veo que también levantaste la mano, Carlos. ¿Quieres este, preguntar claro sí. de una vez? Ahorita que regresemos. Gracias. Ah, okay. No. Gracias. Este, ahorita que regresemos. Está bien, así. Sí. ¿Sí? Ahorita okay. que regresemos. Muy bien, mi estimada Jessie, pues no sé si tengamos alguna otra cuestión antes de hacer la pausa. No, maestro, ninguna. Muy bien. Entonces, mi estimada Jessie, pues pongo, 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 este, en este caso, eh, voy, a, voy a compartirles una pequeña cortinilla la cual viene con un cronómetro, el, el cual, la cual indica el tiempo en la cual nosotros vamos a continuar con nuestras actividades. Así que, por favor, sean muy puntuales con el tiempo que estamos dando, compañeros, porque, pues, de alguna manera tenemos una exigencia y tenemos un compromiso, en este caso, pues, de... Ay, de nuestra formación profesional. Entonces, compañeros, aquí va, ¿eh? Permítame un momento, ya la estoy compartiendo. Ok. Ahí está, compañeros. Por favor, sigan el reloj. Bueno, son unos 15 segunditos después, pero bueno, vamos. Muy, muy hermoso, compañeros. Y bueno, vamos a continuar con esta temática. Y lo primero que vamos a distinguir ahorita, compañeros, por favor, no me los confundan aunque tienen un propósito muy similar tienen características muy especiales el contrato y como acto jurídico acto jurídico lo vimos en la primera parte hay una manifestación de la voluntad que tiene como el propósito crear una relación jurídica que crea que modifica que extingue derechos y obligaciones, mientras que el contrato, y a diferencia, ya es un poco más de fondo, hay un compromiso mayor, porque hay un acuerdo de dos o más partes para crear, modific regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial. Este es un punto principal cuando hablamos del contrato. Esta relación jurídica patrimonial eh, tiene que ver con cuestiones que están valoradas en dinero. Tiene que ver con cuestiones de índole económico. ¿Se entiende, compañeros? Vamos bien. Este es el contrato. Ese es el propósito del acuerdo de voluntades. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. Vamos a distinguir: es una pregunta que me venían formulando al final de, la, de, de, la, de, de esta pequeña pausa que realizamos. Y la pregunta que tenemos que resolver es esto: ahí va. Véanlo, por favor. Contrato, acuerdo de voluntades, pero que crea y transfiere derechos y obligaciones, mientras que el convenio es un acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones. Muy bien. Vamos a ver un caso en particular. A ver, me, me dicen que, ¿cómo lo hacemos? ¿Contrato o convenio? Ahí va. Celebro, A, celebra un acuerdo de voluntades con B, en la cual A va a transmitir el dominio pleno de un bien a B. Y se establece un plazo para el cumplimiento de, un, de esta obligación de un año. La pregunta, ¿este primer supuesto que estamos mencionando es contrato o es convenio? Ah, contrato. Convenio. No, ¿sí? es contrato. ¿sí? Acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Durante la vigencia de este contrato. A los seis meses, B no paga. Y entonces, pactan para ampliar el plazo de este contrato, pactan para que se establezcan intereses por el incumplimiento de la obligación. Este pacto, este acuerdo, ¿en dónde lo van a celebrar? ¿Contrato o? Convenio este sería un convenio. 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 ¿Por qué? Porque estamos modificando el compromiso original que había surgido entre las partes. Se anexa el contrato. ¿Mandé? Se anexa el contrato. Sí, ese sería el convenio, ¿vale? Porque modificamos esa, ese consentimiento original, ese acuerdo de voluntades que habíamos celebrado con antelación, ¿verdad?, muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ok. Eh, disculpe, profesor. Pero, por ejemplo, el, el, ¿el convenio sale del contrato? ¿O también se puede hacer un convenio sin que haya un contrato? O, o como por ejemplo, ¿yo a hacer un convenio con usted sin que haya habido un contrato antes? ¿O estoy mal yo? Pudiese, pudiese ser, eh, y a lo mejor, mm, eh, acuérdese que el contrato puede ser por escrito o también puede ser oral. ¿eh? Posiblemente el tema del acuerdo que tenemos con antelación usted y yo era un contrato oral. Como yo no le cumplí, pues ya, ya celebramos. Palabra ya, se la lleva el viento. Exactamente. A lo mejor ya celebramos un convenio, pues para, ver, para, para verificar el cumplimiento de la obligación. En su momento, usted me arrendó un departamento y no celebramos ningún contrato por escrito. Simplemente fue un acuerdo de voluntades de palabra. Ese acuerdo crea y transfiere derechos y obligaciones. Como yo no le he pagado la renta, ahora usted me dice: a ver, en este convenio vamos a fijar un interés por los meses de, de, de renta que me debes y además voy a establecer algunas cláusulas penales para en qué caso de que no pagues puntualmente se te va a cobrar este recargo ese sería el tema del convenio muy bien compañeros Ok, como abogados no podemos confundir los términos. Posiblemente las personas que no son abogadas se confunden constantemente entre contrato y convenio, pero ustedes no lo pueden hacer. Ok, muy bien. Ya revisamos el acto jurídico y sus elementos de existencia y validez. Esto va a ser mucho más fácil porque ya lo vimos con antelación. Elementos esenciales para el contrato es que las partes otorguen su consentimiento. El objeto del contrato es crear y transmitir derechos y ¿sí? obligaciones. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. Elementos de validez señalamos que el consentimiento debe de realizarse libre de todo vicio, como es el error, el dolor, la mala fe, la lesión, la violencia. Las partes tienen que tener capacidad plena para celebrar este contrato. Hay que cumplir con las formalidades que marca la ley y además el objeto del contrato tiene que ser lícito y se puede establecer una condición dentro de este tipo de contratos. Estos elementos nos quedan claros, compañeros. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algún comentario sobre estos puntos en particular? ¿Vamos bien? Ok. Atentos, por favor, voy a hacer un pequeño, un pequeño, una pequeña verificación sobre los puntos que estamos viendo hasta este momento. Muy bien. Ok, permítanme un momento. Bueno, sí la vamos a ver. Quería brincar un poquito estos temas porque pudiesen ser un poco reiterativos, pero no, creo que sí es importante que los analicemos. Ahí voy, ¿eh? ¿Listos? Muy bien, compañeros. Entonces, dejen regreso al punto en el que nos quedamos. Ahí voy. Aquí vamos. Ok. El consentimiento se puede establecer de forma expresa y también de forma tácita, de forma expresa, de forma verbal, por escritos o signos inequívocos que atribuyan que ese fue mi voluntad. Y tácita, hechos que presuponen o que autorizan a presumir que he manifestado mi consentimiento. El primero está muy claro, expreso, verbal, por escrito o signos inequívocos. Por ejemplo, agarro y levanto la mano para tomar un taxi. ¿Sale? Es un signo inequívoco de que quiero manifestar mi voluntad para tomar un taxi y pues eh, llevar, llevar, llegar a una dirección. ¿Vamos bien? Ok. Escrito. El, eh, por oral, el convenio que celebramos Ricardo y su servidor para la renta de un departamento. Muy bien. Por escrito, con Karina, celebramos por escrito un contrato de compra-venta. Muy bien. Tácito, hechos que presuponen o se presume que hubo la manifestación de la voluntad. Por ejemplo, el hecho de que Janet entre a un restaurante de buffet, tome un plato, no diga absolutamente nada a nadie, tome un plato y se sirva alimentos, ¿qué implica, compañeros? ¿Hay una voluntad de producir una consecuencia de derecho? ¿Sí o no? Sí. Pues, sí, ni modo que rato me diga, diga Yanet, ah, es que no pensé que cobraran, ¿verdad? No. No está de manera en este sentido, ¿no? No, porque expresa sería, hola, muy buenas tardes, este, quiero una mesa, voy a, voy a consumir alimentos, etcétera, etcétera. ¿Sale? En este caso, hechos o actos que presuponen su celebración. Se metió al restaurante, no dijo absolutamente no, nada, mujer. tomó un plato y se sirvió, se acabó. ¿sale? Ricardo, te escuchamos por favor. Aquí como dice usted, una expresa que, que puede ser verbal, eh, pues como ya abogados, por ejemplo, usted si sí tiene departamentos usted me imagino que ya como tiene colmillo y todo eso no lo haría verbal, ¿verdad? Me imagino cosas verbal, aquí entre nosotros ya que estamos agarrando el rollo de todo esto es, es, no se puede hacer la verdad, porque como le digo las palabras se las lleva el viento y luego no, yo no te dijo ¿y cómo le demuestra que sí te dijo O sea, digo yo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y lamentablemente, a veces ni como abogados, a veces yo, por ejemplo, yo tengo un defecto que confío bastante en las personas, pero la verdad es que en la mayor, en la mayor parte de veces no me han defraudado, pero en algunos casos pues, te defraudan y, y lamentablemente a veces como caes en el mismo error pero bueno más o menos sí efectivamente tiene que ser expreso compañeros no confirmar no conformarse con que lo hagan de forma oral hay que hacerlo expreso bueno a través de por escrito verdad muy bien Janet veo que levantaste la mano te escuchamos por favor hola buenos días a todos muy buenos eh, días maestro me entró una dudita ahí en lo tácita eh, ya ve que los buffets hay algunos donde tienes que pagar al entrar. Y usted ahorita mencionaba un ejemplo de que yo tomo un plato sin decir nada y me sirvo. Pero si en ese restaurante buffet tú pagas antes de entrar, ¿estamos hablando de una situación expresa uh -huh. o tácita? Sería expresa, totalmente. Uh -huh. Porque, porque final, se habló, porque se perdón, porque se habló, porque se pagó. Exactamente. Sí. O es más, a lo mejor ni dijo nada usted, ya no dijo absolutamente nada, pero llegó, se formó, ya está, sus 200 pesos que vale Buffet, y se acabó. Hubo okay. de alguna manera signos inequívocos de que usted uh -huh. manifestó su voluntad. Uh -huh. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, esas órdenes. Muy bien. Vamos bien, compañeros. Siguiente. Atentos. A ver, por ejemplo, el tema: tengo mi aplicación de Uber y pido un automóvil. ¿Expresa o tácita? ¿Qué sería? Expresa. Expresa, ¿verdad? Porque a final de cuentas hay una aplicación y le damos a aceptar. Hay, una, hay un consentimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, seguimos con el consentimiento. La pregunta que vamos a hacer, compañeros, a continuación. ¿Cómo se hace la oferta? Formación entre presentes. La oferta. En este momento digo, compañeros, vendo mi celular. Mil pesos. Si no establezco un plazo, compañeros, ¿se entiende que la oferta tiene que ser? En el momento que se manifiesta. Nadie, nadie dijo nada. Llega a las seis de la tarde y me dice Abraham. Oye, a mí sí me interesa. Lo siento. Porque así como la, la lancé, debió haber venido una aceptación. ¿Se entiende? Con plazo. Vendo mi celular y doy hasta el término de la clase para que alguien acepte mi oferta hasta el término de la clase muy bien ok oferta por teléfono mismas modalidades que establecemos en sin plazo con plazo me hablan oiga quiere tal producto podría manifestar en ese momento que sí me interesa o en, en el teléfono me dicen oiga este tiene usted una semana para pues este señalar si quiere el producto que le ofrecemos o no sale lo mismo ocurriría por la vía electrónica del Internet. ¿Se entiende, compañeros? Va a acreditarse la formación entre personas que están presentes con la aceptación. Vendo mi, vendo mi celular. Ricardo dice, yo lo quiero. Hay un acuerdo de voluntades. Muy bien. Ricardo, te escuchamos, por favor. Aquí, por ejemplo, entra que cuando dicen que están oferta algo en el Walmart, es decir, y por son, mil son 15 mil pesos y por equivocación le ponen 1500. Ahí, por ejemplo, entra, ¿sabes qué? Bueno, entra la profe, como me imagino ahí, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues tú lo pusiste así y yo no tengo la culpa o como tú y yo. Pues ahí entraríamos dentro de la declaración unilateral de la voluntad y que yo me comprometo a respetar la oferta que lance al público. Así no. como está. Si me equivoqué, pues ni modo. En ese, mismo, en ese sentido me comprometo, ¿no? Si yo voy a retirar mi oferta, mi estimado Ricardo, debe ser en las mismas modalidades que yo lo ofrecí. Si yo lo publiqué en, un, en una propaganda, si yo lo publiqué en un catálogo, en, ese mismo, en, en esa misma situación tengo que retirar la oferta. Ya ves que muchas veces la oferta dice hasta el día tal o agotar existencias, ¿no? Exactamente. A otra existencia. o sea, ello, ello, implica, ello implica que debo de respetar ese plazo. Si yo quiero terminar con el plazo, entonces también tengo que hacerlo por escrito, ¿eh? Decir, la oferta publicada en tal gaceta, tal y tal, 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 queda sin efectos y el, y el precio correcto, la corrijo, lo que ustedes quieran, pero tengo que hacer de la misma manera como manifesté, como presenté la oferta. ¿Sale? Vamos a poner otro caso. Ahí les va. Lanzan una oferta sobre un departamento en Hermosillo. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. A mí me interesa. ¿Y qué creen? Me lanzo a Hermosillo para, para que este para que yo acepte la oferta. Me lanzo a Hermosillo. Como no tengo como pues no no alcance boleto de avión, me voy en autobús. Más o menos son cuántos? 18 horas? 20 horas? 24 más o menos. 24 horas, bueno, 24 horas. En el transcurso que yo voy en camino, Hermosillo, la persona que lanzó la oferta la cambia. ¿Qué creen? Esa persona debe cubrir los gastos que yo realicé en el trayecto. En el transcurso, aceptar la oferta. ¿Se entiende, pues, compañeros? Eh, un momentito, maestro, pero usted, usted, por ejemplo, usted, quedamos en algo usted y yo. Y usted me tendría que decir, vengo de México, hermosillo, voy a cubrir el trato. Nomás de palabra, ¿así también se puede todo eso? Por supuesto, por supuesto. ¿Pero cómo fue el trato del ¿Fue por teléfono o fue... Puede ser por, por teléfono, puede ser oferta publicada, puede ser oferta oral. En cualquier sentido, se tiene que pagar los gastos que generó el aceptante. Si el vendedor eh, ya no quiere vender las cosas y si usted viene en el proyecto, le tiene que pagar a usted sus gastos. Por supuesto, por supuesto me tiene que cubrir los gastos que, que, que generó el tema de la aceptación. Por supuesto. Aunque la haya vendido. Sí. Tiene que aceptarlo. Si se, se retracta, pues tiene que aceptarlo. Tiene que pagarme. ¿Se entiende por eso que esos gastos que yo que ya generó mi traslado? Y cómo se Bueno. ¿sí? ¿Mandé? Pues ¿Sería como un daño como algo en contra de, esa. por ejemplo, usted que tener un gasto para venir a Sonora a comprar las cosas y al final de cuentas no las pudo comprar porque el vendedor ya no quiso, o sea, ya no quiso venderse, o la vendió o la vendió antes. ¿Usted se ve afectado? Hay alguna manera legal en que en que lo obligue a hacerlo? Por supuesto, como como hubo un incumplimiento de la obligación, digamos, si es verbal, ahí está el problema que merecía Ricardo. Tengo que demostrarle al juez, si yo lo voy a demandar, que efectivamente existió, efectivamente se dio ese contrato. A lo mejor tengo que presentar testigos, tengo que presentar personas que pueden demostrar la existencia de dicho acuerdo de voluntades. Eso sería lo que complicaría las cosas. Si es por escrito, pues sería muchísimo más fácil. O sea, tanto oral, por escrito, signos inequívocos, al final de cuentas, implica el cumplimiento de una obligación. El problema sí. es que es más complicado demostrar la existencia de un contrato oral. Y en este caso, nuestro vía sería la, la de más, por ejemplo, porque el vendedor no va a querer pagar los. los los gastos que se están mencionando, ¿no? En este caso sería mercantil la, 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 no. la demanda. Pudiese ser si la naturaleza del contrato es mercantil y si la naturaleza del contrato es civil, iniciaría una acción civil, un juicio ordinario civil. No, voy a pedirle el pago de daños de, de daños y perjuicios que me causó. Eh, la cancelación que me causó con motivo de que se retractó en la oferta que realizó. Voy a pedirle daños y perjuicios que me causó. Entonces no entraría en lo penal, sino en lo civil. No. ¿Qué sería civil. Civil o en su caso mercantil, según sea la naturaleza del acto. Me imagino, maestro, que siempre y cuando hay, hayan estado de acuerdo las dos partes, ¿no? Usted y el vendedor, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Gracias. ¿Estamos bien? Ok. ¿Listos, compañeros? Seguimos. Ahí va. Eso entre las personas que están presentes. Ahora, entre personas ausentes. ¿Sale? Esto es muy común en ventas electrónicas, en ventas en línea, sistemas. No estamos presentes. Jessica vende un producto en Internet. ¿Sale? El tema de la declaración, el tema de la expedición. La declaración. Le mando un mensaje a Jessica por la vía electrónica y le digo que me interesa el producto. Entonces hay una aceptación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Si Jessica envía un producto y Karina acepta esa recepción, pues estamos también en esa situación de que hubo un acuerdo en la adquisición del producto. vamos bien. ok. y el otro supuesto, pues es un poco más complicado en el tema de recibir información que sea más que suficiente para generar la obligación, y no es así. acuérdense cuando se ve, se compra en línea o se contrata un servicio, su voz es su firma, y a través de su voz, ustedes tienen que indicar que están de acuerdo con el servicio que están contratando. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Si las personas no están, si están ausentes, si no se encuentran, hay que demostrarlo, compañeros, que no están, que no pudieron manifestar su consentimiento. Esa ausencia va a conllevar a un tema de error, obstáculo para la celebración del acto jurídico por la naturaleza del contrato o por identidad del objeto. Y si es una mera simulación, esto no va a producir ninguna consecuencia de derecho. A ver, ¿cómo está? Ahí le va. Ricardo le debe una lana a Abraham, le debe una lana. Pero con tal de que Ricardo no pague, ¿saben qué hace Ricardo? Simula una venta con Carlos. Le dice, oye, Carlos, te vamos a simular que yo te vendí mi departamento. ¿Para qué? Para que al rato que Abraham quiera iniciar un juicio en mi contra, no va a tener que embargar, porque ahora va a ser tuyo. Si logramos demostrar que hubo una simulación para no cumplir con una obligación, ese acto va a quedar nulo. ¿Muy bien? Ok. Siguiente, compañeros. Ya hablamos del tema del consentimiento. Ahora hablamos en relación del objeto. Compañeros, el objeto indica lo siguiente. Objeto directo. El contrato que crea y transfiere, transmite derechos y obligaciones. El indirecto. Amigos, tiene que ver con la cosa. La cosa debe existir en la naturaleza. La cosa debe ser perfectamente determinada o determinable. ¿Qué problema tenemos en la siguiente operación? Le digo a Karina: Karina, le vendo frijol bayo. ¿Qué problema tenemos acá? Bueno, sabemos cuál es el objeto. Sabemos cuál es su especie, cuál es su, eje, su género, pero me falta señalar un punto muy importante: la, el número, la cantidad. ¿Se entiende, compañeros? Del todo no lo individualizo cuando le digo le vendo frijol vallo, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Un kilo? ¿10 kilos? ¿100 kilos? ¿Una tonelada? ¿Qué le estoy vendiendo? Hay que determinar si es bien el objeto de la, transa, de la transmisión. Le digo a Carlos, Carlos, le vendo un automóvil. Sí, es un objeto, existe en la naturaleza. La pregunta es, modelo, ¿sale? Marca, año, color, características, bueno, hay que determinarlo. ¿Se entiende, compañeros? El objeto tiene que encontrarse dentro de él comercio. Mi estimado Germán, le voy a vender a usted el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué problema le ven en esa transmisión? Existe, ¿no? Es determinado. ¿Cuál es el problema de ese objeto? ¿Cuál sería? En que no tiene la facultad para venderlo porque es algo de, del mismo patrimonio de, de nosotros. ¿Está en el comercio? No está en el comercio. ¿Sale? Ok. Requisitos del hecho positivo o negativo. Bueno, tiene que ser posible física y jurídicamente si en este momento no lo tenemos, además de que tiene que ser lícito. La compraventa de esperanza. Ricardo en Jalisco tiene hecta tiene campos de cultivo de agave azul. Todavía no los ha cultivado, pero por decirle a Ricardo: esas 10 hectáreas que tienes de, de, de campos de agave, te las voy a comprar. Todas. Es más, celebramos el contrato de compraventa de esperanza. La pregunta: ¿ya existe la agave azul en este momento? No, ¿verdad? Lo va a sembrar y el tiempo que se dé la cosecha para que pueda producir tequila es de 7 años. Entonces, pues yo me sujeto a que ese bien va a existir. En un futuro. ¿Vamos bien? Además del tema de la licitud, por supuesto. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, ok, muy, muy bien, compañeros. Vámonos adelante. Mucha atención, por favor. Ahí va. Ya lo vimos, solamente lo reiteramos. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? De forma expresa, verbal, por escrito, signos inequívocos. Signos inequívocos. ¿Quieres un café? Así como el chavo del ocho. Es un signo inequívoco de que es mi voluntad, ¿verdad? Signo inequívoco. ¡Ey! ¡Taxi! Signo inequívoco, ¿verdad? Hechos que lo presupor, que lo presuman, como el que mencionamos del restaurante, ¿verdad? El silencio. Solamente produce efectos en el contrato de mandato. Le digo a Jessica, licenciada Jessica, ¿me va a representar en un juicio? No dice nada, no se opone, no hace nada. Pero al final de cuentas, ese silencio para el contrato de mandato señala que si sí hubo un acuerdo de voluntades. ¿Solamente efectos en qué contrato? En el de mandato. En los demás sí requerimos la manifestación del consentimiento. Muy bien. La forma. Compañeros, cumplir con los requisitos que marca la ley. Cumplir con la forma de la ley. Formalista. Todos. Si no cumplimos con la forma que establece la ley, entonces no surte ningún efecto. Compra-venta de un departamento, compra de un bien inmueble. ¿Qué tenemos que hacer para que surta efectos, compañeros? Hacerlo por escrito. ¿Qué más? Hacerlo en un instrumento público ante un notario. ¿Qué más? Inscribirlo en el Instituto de la Función Catastral y Registral del Estado de Sonora. ¿Vamos bien? Consensualista. Me voy a comprar un café al Oxo. ¿Qué, ¿Qué basta para que se compre café, compañeros? Consentimiento, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, sí. ecléctico. Se requiere ambos cumplir con los requisitos que marca la ley y además del consentimiento. Si no cumplo con las formas que marca la ley, ¿qué problema puedo tener? Una nulidad relativa que puede ser convalidada o también una nulidad absoluta que deja sin ningún efecto el acto jurídico. Pregunta, el tema de que yo no haya comprado el departamento a Carlos por, ante un notario público, lo hayamos hecho en un contrato simple, deja sin efectos el acto que celebré con Carlos. No, ¿verdad? No. No, tiene una nulidad relativa porque puede ser objeto de convalidación hacia futuro. Ya hacia futuro sabe que, Carlos, sí lo vamos a hacer en instrumento público. Muy bien. Compañeros, Ricardo, te escuchamos, por favor. Eso de que comentó ahorita de que eh, para no pagar una deuda, simular que yo le pasé al, a usted, dónde decir, para no pagar una deuda a Abraham. Eh, pero ahí entra ya eh, prestanombres, ¿no? ¿Cómo está el show? Ya pues entra ser, en, otro, en otro sentido pues, ahí. Pero a final de cuentas yo lo puedo llevar a un juicio de, de, demostrando que usted simuló un acto y que le pido al juez que deje sin, un, sin ningún efecto dicho acto porque usted lo hizo para no cumplir con una obligación. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, Ricardo. No y se, se da mucho, exactamente, hasta para pensión alimenticia. Eh, sabes que esto no es mío para pagarte menos y hay eh, muchas cosas. Exactamente, se simulan actos. Muy bien. Ok. Siguiente compañeros. Ahí va. Capacidad. Para que podamos surtir efectos, para que podamos comprometer nuestra voluntad con terceros, requerimos una capacidad de ejercicio. Los que tienen capacidad de goce sí pueden realizar actos jurídicos, pero por conducto de sus padres en ejercicio de la patria potestad por conducto de sus tutores. ¿Vamos bien? Ok. Casos de incapacidad de goce en la legislación civil. Bien. Algunos extranjeros, determinando su situación migratoria, no pueden celebrar algunos actos de naturaleza pues que puedan generar algún ingreso si no tienen, pues, el permiso correspondiente de las autoridades. ¿Se entiende, compañeros? Ok, hay una cláusula calvo que tiene ciertas restricciones y que hasta cierto punto muchos vulneran a través de prestanombres porque la cláusula calvo nos dice, no, un extranjero no puede adquirir propiedades 100 kilómetros de la frontera, ni 50 kilómetros de las costas. Y nos damos cuenta que muchos de los bienes que se encuentran ahí en las costas, pues son de extranjeros. ¿Cómo le hacen? Prestan nombres ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Las iglesias no pueden adquirir bienes que no tengan que ver con su finalidad. Lo mismo las instituciones de beneficencia y las sociedades por acciones, solamente las que sean necesarias para el fin de su sociedad. Lo mismo los bancos tienen un límite, no pueden tener más bienes de lo que marca la ley y aquellas personas que por sentencia judicial tengan cierta limitación en el tema de celebrar algunos actos jurídicos. ¿Vamos bien? Ok. Recuerden que los menores de edad tienen una incapacidad, pero sí lo pueden hacer por sus legítimos representantes, sus padres en ejercicio de la patria potestad o sus tutores. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Contrato. Ya vimos elementos de existencia y de validez de los contratos. Por favor, no lo olviden. Reiteramos contrato. Elementos de existencia. Elementos de validez. Existencia. El Consentimiento, el objeto y en algunos casos la solemnidad, elementos de validez, la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, el objeto indirecto, la licitud. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Muy bien, ¿vale? Perfecto. Ahora sí, ¿qué es el contrato? Los elementos que lo van a integrar. Atentos, por favor. A el contrato, en primer lugar, que es un acuerdo de voluntades, acuerdo que Abraham tiene con su servidor, acuerdo que crea y transmite derechos y obligaciones, tanto reales cuando versan sobre cosas como personales. Vamos bien, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. El convenio en un sentido estricto. El convenio modifica y extingue. En un sentido amplio, crea, transfiere, modifica y extingue. En un sentido amplio, al convenio lo conocemos con el nombre de contrato. En un sentido amplio, pero para efectos de esta sesión y para efectos de... Lo que ustedes tienen que conocer de los contratos, así lo van a clasificar. Por favor, compañeros. Así clasifíquenlos. Atentos. Convenio. Contrato, perdón. Crea y transfiere. Convenio, modifica y extingue. Ambos. Derechos. Y. Obligaciones. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a pasar, compañeros, a resolver algunos casos en particular.